De nuevo, amigos, una disculpa, problemas técnicos, pero hoy te quiero saludar en este viernes 7 de junio del año 2019, en el que me dirijo a ti como vocero, como miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Mi nombre es Gilberto Lozano y he sido cuestionado y nos han preguntado a través de las redes sociales a muchos de los miembros qué posición tenemos respecto a este llamado que hace al patriotismo López Obrador con la idea de reunirse en Tijuana el día de mañana. Debo decirte que nosotros tenemos dos videos de historia en los que hemos llamado a una emergencia nacional. La primera fue con motivo de la invasión de migrantes que México sufría, en donde dábamos clara cuenta con hechos y datos que era un proceso totalmente en descontrol y que llegamos a la conclusión de que había un plan orquestado, patrocinado por el Foro de Sao Paulo, la agenda de George Soros, para invadir México ya en este momento con 1 millón de gente que viene de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, de Medio Oriente, de África. Ver a 1000 africanos presentarse en México, pues no los puedes imaginar que en forma espontánea, y mucho menos las caravanas que han sido el origen también en Honduras de este proceso de la presencia de Rosalinda Bueso, esposa de Marcelo Ebrard, hondureña, que pues ha generado también esas caravanas con un patrocinio del propio gobierno mexicano. Esta información la tiene Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la tiene el Pentágono y la tiene la gente de los Estados Unidos. Indudablemente, si nosotros la tenemos, tenemos claridad de la información, pues vamos entonces a explicar que la segunda llamada emergencia nacional fue cuando la escasez de medicamentos, de doctores, que acabó con la vida de algunas personas mexicanas con motivo de ese garrotazo o ese carnicero de Macuspana que tomaba decisiones a diestra y siniestra para acabar con un servicio de salud al que estaban acostumbrados los mexicanos. Nicolás Maduro fue muy claro con López Obrador. Le dijo, tú tienes que convertir a Estados Unidos en un enemigo. Tienes que victimizarte. Tienes que infundir el patriotismo y el sentido de mexicanos para irte en contra de tu vecino del norte. Tienes que convertir al culpable de todo lo que te sucede, al pasado y a los Estados Unidos de América. Yo te pregunto a ti qué harías si fueras el señor Trump, que por cierto no es de mis simpatías, pero si tú tuvieras un vecino que se llena de huéspedes, de gente, etcétera, y que empiezan a invadir tu casa también, ¿qué harías? Si te llegan que en el vecino pues están africanos, están colombianos, que tú sabes que no se les hizo ningún control sanitario, que conoces perfectamente que no hubo un proceso ordenado, que no hubo un proceso legal, que vaya de acuerdo a las leyes migratorias que tiene tu vecino y que simplemente esa invasión está ya empezando a costarte porque se ha triplicado la cantidad de migrantes que han estado llegando a los Estados Unidos los últimos 3 meses. Seguro tú harías lo mismo que el señor Trump, defender tu patria, defender tu país y no tirarte al suelo victimizándote por algo que una persona causó. El nombre y apellido es Manuel Andrés López Obrador y Marcelo Ebrard, junto con la secretaria de Gobernación, los que han causado este problema. Pero la forma de no hacerse responsables y seguirse haciendo tarugos y pasguatos pues es llamar a los incautos e ilusos, tocando el corazón de mexicanos, para decir que vamos a defendernos y vamos a mostrar nuestra cara unida ante los Estados Unidos de América. De verdad, amigos, esta es una manipulación utilizada por Fidel Castro, por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro. Hazte la víctima, ponte a llorar, tírate al suelo y culpa a los yanquis, al imperio del mal, a esa política imperialista de lo que te está pasando. Y te vas a llevar de encuentro a muchos ilusos, gente poco informada, ignorantes, y los demás son cómplices. Cómplices porque señor Enrique Alfaro de seguro va a ser uno de los borregos que va a estar ahí en Tijuana mañana. ¿Por qué? Porque sabe de los nexos que tienen con masón Joaquín, este señor pederasta,
de la Iglesia de la Luz del Mundo, y sabe que hay una serie de vínculos, todos los vinculados con los 26 delitos que le acaba de encontrar los Estados Unidos al señor Masón, o Nazón, creo que es Masón, es de la logia, nada más que se inventaron una ley que se llama, una iglesia que se llama la Luz del Mundo, desde el abuelo, por órdenes de Plutarco Elías Calles. Toda esa gente vinculada a esta red de pederastas van a aparecer ahí, ahí van a estar en Tijuana, más los acarreados que con tu dinero y el mío van a ir de la Cámara de Diputados a rendirle homenaje al pastor que los está llamando. Y veremos un acarreo de borregos para hacer lo único que sabe hacer López Obrador y que ha hecho toda su vida. Plantones, protestas, reventones. Yo no sé si al rato va a tomar hasta el puente internacional ahí de Tijuana a San Diego, pues al estilo de tomar Reforma. Es lo único que sabe hacer. Chango viejo no aprende maroma nueva. Pero es una gran manipulación, amigo. Y tenemos que ponerle puntos y comas perfectamente a lo que está ocurriendo. El señor no está asumiendo la responsabilidad de haber abierto las fronteras de México para causarnos, por la dignidad de los mexicanos, muchísimos problemas. El señor todos lo centra en el uso de los derechos humanos, lo que le ordenó Michelle Bachelet de la ONU, manejada por Soros, y toda esa agenda del Foro de Sao Paulo, en la que engañan a muchísimos mexicanos, haciéndoles creer que es defender nuestra patria, apoyar a este inepto, a este corrupto, a este traidor a México como es el señor López. El evento de mañana de Tijuana es un evento propio para borregos, es un evento para ilusos, para gente que no ha profundizado en el problema que nos causó a los propios mexicanos el señor López al abrir la frontera a esta invasión de migrantes. Esa es la verdad. Y tú, al igual que yo, defenderíamos nuestra patria, y si tenemos que usar aranceles, tenemos que usar castigos, haríamos lo necesario, subir bardas para defenderte de tu vecino que está organizando una lucha del proletariado y llamando de acuerdo a la carta que Fidel Castro le mandó a Hugo Chávez de qué hacer, que sigue a pie de juntillas el señor López Obrador. Mi video anterior en YouTube lo puedes encontrar, la carta que Fidel Castro le mandó en el 2005 al señor Hugo Chávez. Y que siguen toda esta unión de repúblicas bolivarianas emergentes, centroamericanas y de Latinoamérica, al pie de la letra para imponer el socialismo y el comunismo en México. ¿Tú vas a ser de los engañados mañana? ¿Vas a ser de los borregos que van al llamado de este señor que ahora controla dineros y que tiene la información de primera mano de todos los mandatarios estatales que estuvieron coludidos con Edgar Beitia y Roberto Sandoval, hoy también metidos en la cárcel de Nueva York por su nexos con el crimen organizado? ¿Estarán todos los carteles amafiados ahí con Jorge Hank y toda la gente del señor Bonilla aludiendo? Ojalá que vayan a las Lomas Taurinas y ojalá que suelten a los señores anteriores, porque verdaderamente es un engaño para el pueblo de México. Esa es la respuesta que te da el Congreso Nacional Ciudadano. Es una manipulación estilo Joseph Goebbels. Propaganda para no enfrentar los hechos y datos. Una economía que se está desgarrando, un desempleo que está creciente, un endeudamiento de $1,000,000 por minuto, una criminalidad que suma 18,000 asesinatos solamente en los 5 meses del señor López, que es un récord histórico, un problema de pagar la gasolina con el impuesto primor y la escasez que se ha generado al nombrar verdaderos ineptos y corruptos en su gabinete, como acaba de salirnos el señor Víctor Toledo de la Semarnat, diciendo que no le parece esos abanicotes grandotes que causan energía porque atrapan y se llevan el viento. Hazme, por favor, lo que es capaz de hacer una gente incapaz. Te hago un llamado, difunde, amigo, difunde para no ser engañados. Claro que somos patriotas, claro que somos mexicanos, pero no nos representa este señor para que el próximo 30 de junio lo terminamos de quitar. El señor merece un juicio político por traición a la patria. Los 22 delitos, hechos y datos están ahí documentados. Ya está recepcionado por la Cámara de Diputados y lo que tenemos los mexicanos es poner el dedo en la llaga, no dejarse engañar por este asunto llamado de la dignidad,
cuando la dignidad quien la ha pisoteado es el señor López, independientemente de nuestra simpatía o antipatía al señor Trump. No, señor, aquí están los problemas y no trates de engañarnos con cortinas de humo, con cajitas chinas, para que no aparezca la noticia de que tu cómplice que te estuvo patrocinando tu campaña, el señor masón Joaquín de la Luz del Mundo, la verdad son la forma más perversa, pederastas, gente que abusa de los niños, gente que está metiendo ya el proselitismo para que los niños vistan con falda y se entreguen a Dios para que en las actas de nacimiento ya no aparezca sexo del niño, sino ahora la palabra género, en donde tú podrás ahí decidir si lo pones transexual, trisexual, bisexual, homosexual, esofilia, etcétera, etcétera. Están verdaderamente pisoteando la unidad familiar de los mexicanos. Están pisoteando los valores y las creencias más profundas del pueblo de México. Y el México bronco aparecerá este junio 30 levantando la voz. En forma pacífica, pero habremos de levantar la voz en todas las plazas de México. Y te pido, me busques en el 8181497843, aún estés en el extranjero, para que se escuche la verdadera protesta por la dignidad de los mexicanos y no esta manipulación estilo hitleriano, estilo Nicolás Maduro, estilo Fidel Castro, estilo Hugo Chávez, para tirarse al suelo sabiendo que el mexicano en muchos de los casos es iluso, ignorante y le apasiona la emoción de sentirse mexicano para defender un verdadero sátrapa. Esa es la verdad. Gran manipulación por la dignidad en Tijuana. Artífice López Obrador, coordinador de la agenda comunista socialista del Foro de Sao Paulo y quien obedece a intereses extranjeros de la ONU, y su patrón es la Bachelet y el Soros. Y si no, que te lo conteste Ackerman, que es un empleado de Open Society, empresa, negocio, ONG, del señor George Soros. Hasta luego.